Le pusimos espionaje. Este le pusimos. Es eh, una nota y columnas y primera plana eh, que se tituló Espionaje a periodistas. A este le pusimos nada no, sincronizado a las personas que vamos a mencionar en, este, en esta nota en especial. Eh, Estamos pensando en inscribirlas a las Olimpiadas en la categoría de nados sincronizados. Seguramente va a ser eh, medalla de oro. Nos traen la medalla de oro. Bueno, aquí eh, el 22 de junio el abogado de, de Televisa, Javier Tejado Dondé, quien también ha sido colaborador de medios como Nexus y el periódico Reforma, escribe una columna, ahora en el Universal, titulada Aún no hay padrón de telefonía y ya empezó el espionaje. Al día siguiente salen... Eh, sendas Columnas, Javier, eh, bueno, después de Javier Tejado Donde, sale Raimundo Riva Palacios, Héctor de Mauleón, la, retoma la información Forbes y Carlos Loret de Mola, todos que se beneficiaban del régimen anterior neoliberalista. Bueno, al respecto en este espacio, el 24 de junio, el presidente de la República afirmó que. Es falso que se investigue y espía a los reporteros y columnistas, ya que no hay necesidad, porque sabemos quiénes son. Bueno, aquí quiero destacar eh, algunas cuestiones que saltan a la vista. Después de que publica eh, Javier Tejado Dondé, eh, abogado de Televisa, hay que decirlo, el día siguiente se publica una primera plana y varias columnas, aunque eh, y después viene la réplica que unos cuantos periódicos nada más publicaron. La siguiente, por favor. Esta es: México contrató, contrató 35 millones de vacunas con una empresa fantasma eh, del portal Univision Noticias, periódico estadounidense. Eh, la nota del reportaje corrió a cargo de la periodista Penilei Ramírez. Eh, México contrató 35 millones de vacunas Cancino con empresa inexistente. Esta, a esta le pusimos generar percepción de corrupción con datos amañados. Eh, Llama la atención el lenguaje que utilizan en este reportaje diciendo que Cancino es muy polémica, ¿no? Muy polémica y las y los líderes de opinión, o los mal llamados líderes de opinión, que retoman esta nota son de Sirena Barro, Max Kaiser y Clemente Castañeda. Eh, prominentes tuiteros, diríamos nosotros, eh, con muchos seguidores, pero con poca credibilidad. Eh, bueno el proceso de adquisición de la vacuna, según el, eh, lo dicho ya por el canciller marcelo ebrard, es que se ha dado la información suficiente y detallada al respecto y que la farmacéutica, eh, a su, bueno, eh, como se ha mencionado, la farmacéutica, la farmacéutica a su representación legal en méxico, y esa es una relación entre particulares y no tiene nada que ver con el gobierno de la república. la, segu, la siguiente, por favor. Bueno, esta dice, el exceso de basura radiactiva acecha a la central nuclear Laguna Verde. Bueno, eh, a este le pusimos la reproducción de contenidos en masa. Eh, bueno, esta es del periódico El País, un periódico español. Todos conocemos eh, eh, los que nos dedicamos al periodismo, conocemos al periódico El País, pero le decimos al pueblo de México, este eh, periódico... Eh, es, bueno, los dueños del periódico El País son empresas beneficiadas del régimen anterior en México, eh, salinistas, etcétera, y él, ellos publican esto: el exceso de basura redactiva acecha la central nuclear de Laguna Verde. Bueno, la nota es de Emilio Godoy. Lo que tenemos que decir es: de esta nota se publicaron 12 versiones, 12 versiones de la misma nota con el mismo contenido sin consultar al Gobierno de México o pedirle su versión. Nosotros como, de, eh, como periodistas sabemos que hay que pedir también la versión para saber qué eh, hay del otro lado. No se pidió ninguna. Eh, al respecto, la Secretaria de Energía, Rocío Nale, publica en su cuenta de Twitter la aclaración que tiene que ver con la planta nuclear y dice la planta nuclear de Laguna Verde es una instalación segura y vigilada, tiene área de almacenamiento seco, los almacenes de residuos de bajo y medio nivel son modulares, seguros y están licenciados. Esto fue un hilo de Twitter que la secretaria publicó, solamente tres medios de comunicación retomaron la nota, solamente tres, y la reproducción del contenido original de este periódico fue de 13. La siguiente, por favor. Bueno, este, no me quiero adelantar, presidente, pero ve que aquí tenemos una mención honorífica. El presidente pasa frente a sicario armado como si nada. A esta la titulamos La rapidez de una noticia falsa sobre la aclaración o desmentido. Eh, una, un estudio que se hizo durante, la, durante las elecciones en Estados Unidos, eh, cuando competía Hillary Clinton y eh, Donald Trump, arrojó que una noticia falsa viaja diez veces más rápido que un desmentido o una aclaración. Entonces, el 11 de junio... Fue tomado por el reportero Gaspar Vela en gira por Guerrero al presidente saludando a una policía comunitaria, a reporteros y también a ciudadanos. Salvador García Soto y Joaquín López. Salvador García Soto es columnista del periódico Universal, El Universal. Y Joaquín López Dóriga, y a quien conocemos por ser un vocero de televisa y de sus intereses. dice en riesgo el presidente lópez obrador pasa frente a un hombre armado como si nada. el video está claramente cortado. no, está, no es una información precisa. quien aclara el video es carlos montesinos. pero llama la atención cómo ellos tienen 500 mil reproducciones. ¿Esto no genera percepción? Claro que genera percepción. Entre, los, en la, entre la ciudadanía que pues no tiene una información veraz, ¿no? Como dice la, el estudio de Reuters, pues por eso los ciudadanos dejaron de creer en los medios de comunicación. Y, y, los, y los columnistas, sí, es Salvador García Soto. Eh, col Dice, el presidente pasa junto a este sicario armado y parece que ni siquiera se percata de su presencia, que no le incomoda ni a él ni a la seguridad presidencial. ¿Será que sabe que los narcos lo cuidan? Obviamente, eh, bueno, López Dórica tuvo un poquito más de decencia porque dejó 27 segundos del video, pero el columnista... Eh, Salvador García Soto solamente 19 segundos. Hacer la ment repetir la mentira hasta que, bueno, él solito se la cree, ¿no? Pero bueno, ahí está. Para que veamos, la respuesta a este tuit de Salvador García Soto fue de Carlos Montesinos y él dice, eh, ya el video original fue publicado el 11 de junio. Eh, los tuits publicados por Joaquín López Dóriga y Salvador García Soto, respectivamente, fueron del 27 de junio en una clara embestida hacia el presidente de la República. La siguiente, por favor. Bueno, y esta está fresca, es nuestra mención honorífica de la semana, el pinocho de la semana, Raimundo Riva Palacio. Eh, aquí vemos, eh, publica el primer tuit… En tiempo real, la Guardia Nacional y la Policía Poblana están tomando las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla. Ayer hubo una, un operativo de la Policía Estatal de Puebla en donde, bueno, eh, por un conflicto al parecer familiar entre la familia Jenkins, eh, estaban eh, int intentando desalojar a una parte de la familia de la universidad. Entonces, pero él asegura que la Guardia Nacional está ahí. ¿Qué pruebas tenía en ese momento? Absolutamente ninguna. Se puede ver registros fotográficos, videos de usuarios de redes sociales, de los propios alumnos, de los maestros, de los reporteros poblanos que estaban cubriendo la nota, nada. Pero él publica su primer tuit. Dos minutos más tarde vuelve a publicar otro tuit. En tiempo real, la Guardia Nacional y la Policía poblana están tomando las instalaciones de la Universidad de las Américas Públicas. .gdlpost.com